Es un momento muy importante para que este Parlamento debata nuevamente. Amigos, se sigue desarrollando la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este día 5 de junio. El día de hoy tienen tres puntos, entre ellos la presencia de los presos políticos que el día de hoy han hecho presencia aquí en la Asamblea Nacional. Tenemos a Daniel Ceballo, Gabriel Valles, Gilbert Caro, Renzo Prieto, quienes el día de hoy han asistido a la Asamblea Nacional. Hace algunas horas el diputado Renzo Prieto se integraba como diputado y se juramentaba acá en el Parlamento Nacional, y el diputado Gilbert Caro se reincorporaba nuevamente a sus funciones como diputado. Vamos a escuchar a la diputada Adriana Pichardo, quien tiene su intervención en este momento. Ellos hoy representan eso y están aquí acompañándome para alzar la voz y crear nuevamente el compromiso que nos ha mantenido desde el día que llegamos aquí como diputados, que es lograr la liberación de todos y cada uno de los presos políticos en nuestro país. Ellos están aquí hoy en nombre de los más de 409 venezolanos que hoy mantienen tras las rejas, con tortura. 150 de esos venezolanos son militares. Ellos hoy están aquí para honrar a sus compañeros que mantienen tras las rejas, para darles un mensaje de fuerza, de fe, de esperanza. Ellos hoy, pueblo venezolano, representan la esperanza de que vamos a lograr el cambio por el que tanto hemos luchado. No puedo irme de aquí sin mencionar algunos casos en particular muy preocupantes. El caso de los jóvenes Vilca Fernández, Loren Salet, del general Baduel, que tiene 4 meses aislado. Aquí está su hijo, quien tiene derecho a verlo. Su familia tiene derecho a saber cómo y dónde está el general Baduel. De los hermanos Guevara, que tienen más de 10 años detenidos. Y por supuesto, nuestro orgullo, los policías metropolitanos, que ya tienen 15 años tras las rejas. Todo esto hoy es un compromiso más para continuar, y lo ratifico, no me canso de decir que esta Asamblea Nacional jamás dejó de elevar la voz por exigir que cesara la violación de los derechos humanos, que cesara la tortura, que cesara la represión. Yo no quiero extenderme más porque voy a darle la palabra a mi compañero, hermano y diputado Gilbert Caro, quien es el que nos va a contar de su propia voz todo lo que ellos han vivido, porque lamentablemente ellos no están en libertad plena. No puedo darle la palabra a ninguno de ellos, porque a pesar de ser inocente, de haberlo demostrado, salieron con unas medidas que les prohíben hablar a los medios de comunicación, en redes sociales, salida del país, y los mantienen presentándose ante un tribunal cada 30 meses. Así que, 30 días, perdón. Así que Venezuela, no pierdan la esperanza. Aquí tienen una foto para la historia, una foto de lo que viene. Huele a libertad, huele a democracia. Por gusto. Gracias, diputada Pizarro. Tiene la palabra nuestro diputado Gilbert Caro. Gracias, presidente. Gracias, equipo de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Gracias, compañeros y colegas diputados, por haber luchado y por haber alzado la voz por nuestra libertad y la de nuestros compañeros. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela, quien otorgó estas libertades que hoy se están materializando y las que faltan por venir en los próximos días. Quiero relatar en estos minutos, colegas diputados, pueblo de Venezuela, lo que nosotros como presos políticos, estoy 100% seguro, vivimos en diferentes calabozos, en diferentes lugares, porque como bien saben, fui trasladado a 4 cárceles diferentes. 17 meses tortuosos, 17 meses para mí, pero también para ellos, algunos 4, 3, 2 años, 1 mes. Pero a nadie se le puede privar de libertad injustamente, ni siquiera unos minutos. Mi secuestro, todos lo evidenciaron, violando la inmunidad parlamentaria que me otorgó el pueblo del Estado Miranda. Pero en los 17 meses de prisión, 1 año pasé en solitario, sin hablar con nadie. 1 año en una celda
de 4x2, sin absolutamente nada, solamente una sábana y el frío de aquellas cuatro paredes grises. En ese año me dediqué cuando podía, porque me prohibieron hasta leer la Biblia, me prohibieron leer libros que dijesen de la palabra democracia. En ese año pude reflexionar sobre lo que vivía Mandela y estoy seguro que mis compañeros que están acá también reflexionaron sobre la prisión de este gran hombre, ejemplo digno en Sudáfrica. En ese año traté de no llenar mi corazón de odio. En ese año de soledad, traté de pedirle a Dios la fuerza para también orar por nuestros opresores. Fueron meses, días, horas, porque para un hombre en solitario se convierten las horas en días, los días en semanas y las semanas en meses y los meses en años. No me permitieron estar con nadie. Y no hay nada, compañeros diputados, pueblo de Venezuela, el mundo entero que lo oiga, no hay nada más deshumanizador que no estar con el contacto humano. No entendía qué régimen penitenciario de humanización llamaba cuando no se me permitía ni siquiera ver la hora y tenía que atinar si estaba en medio del día o en medio de la noche. Pero allí, en ese calabozo oscuro, pensaba en los millones de venezolanos que están luchando y resistiendo en contra del hambre, la desesperanza y el odio que han llevado a cada uno de ellos a irse de Venezuela. Y allí nos mantuvimos firmes y hoy estamos acá. Pero dentro de esa vivencia que tenía en la prisión, hay momentos que no regresan. Como una vez lo conversé con el comisario Simonovi, a quien fui a visitar a Ramo Verde. Porque todo el mundo sabe que tuve un pasado. Yo, en particular, fui un preso común. Y nunca negué mi pasado. Fui un joven que se equivocó y a nadie le negué mi pasado. El mundo entero supo de mi pasado. Hasta hay un libro que escribí sobre ese pasado. Fui un joven que se equivocó, recapacitó y, como dijo Martin Luther King, siempre hay un momento oportuno para hacerlo correcto. Y me llegó el momento de hacerlo correcto. Salí de la cárcel en el año 2002, con una mano adelante y otra atrás, a visitar a los presos, a visitar las cárceles, a hacerme preso luego de 10 años otra vez, y apenas tenía 72 horas en la calle, estaba otra vez en el rodeo visitando a los presos. Y visité 10 años las cárceles hasta que en el 2012 se me prohibió visitarlas. Pero viendo a Simonovi, que una vez me decía que hay momentos que nunca regresaría en su vida, como era el cumpleaños número 15 de su hija, y nunca podría regresar a bailar el vals. Los momentos más difíciles de mi vida, compañeros expresidiarios, compañeros presos políticos liberados, escarcelados, como queramos llamarlos, compañeros, lo más difícil es que tengo una nené de 12 años. Y está mi compañera Stacy en prisión. Fueron momentos, porque ella, viviendo en Suiza, vino de vacaciones a Venezuela y estaba conmigo recorriendo el país, viendo que Venezuela no es distinta a ningún país de Europa y que tiene todo, y fue encarcelada injustamente un año. Es mi causa, porque todavía faltan un proceso. Pero mi hija en 17 meses solamente la vi y pude verla, se me negó el derecho a la visita. Para un preso su visita es un rayito de libertad, para un preso un poquito de libertad es lo que le lleva a su visita. Y mi hija se me prohibió el derecho a verla. Y duré 17 meses, solamente la pude ver 6 horas fraccionadas, 2, 2 y 2. Y las últimas 2 horas antes de ser liberado, que pude ver a mi hija, no en la cárcel, en un tribunal, porque se me prohibió, valga la redundancia, ver a mi hija. Y mi niña de 12 años, pueblo de Venezuela, mundo entero, que hay un derecho a la visita, en esa oportunidad que se me negó, me dijo estas palabras. Con lágrimas en los ojos me dijo: papi, y el que es padre sabe lo que es tener a un hijo enfrente haciéndole una petición para que esté el día del padre en casa o en el colegio. Y mi niña me dijo: papi, yo quiero que tú estés ahorita en la graduación
de mi colegio porque va a primer año y mi niña es summa cum laude porque siempre saca 20 en todos los exámenes, algo que yo no pude hacer cuando era niño porque tuve un padre alcohólico que no me dio una buena educación, pero yo sí a mi hija le pedía que cada día sacara más notas, le pedía a Dios que fuese una niña muy distinta a mi infancia, muy distinta a la que yo tuve en un barrio pobre, humilde, en Catia, en Los Frailes, ahí enfrente de una quebrada en donde nací y crecí con hambre, con vituperio, pero le pedí a Dios que mi hija no pasase por lo mismo y me pidió estar con ella. Pero no podía cumplirlo en el momento porque estaba en un proceso en un tribunal. Y la boleta que me llevó al tribunal, ¿saben lo que decía, compañeros? Venezuela, pueblo entero, compañeros. La boleta decía: el preso, el privado de libertad tiene que regresar a Fénix Lara. O sea, sobrepasando por la orden del juez, sobrepasando por la orden del fiscal, tenía que regresar a la cárcel de Fénix Lara. Y en ese momento abracé a mi niña, como ustedes han abrazado a sus hijos cuando en algún momento les pide algo que no pueden dárselo, pero que saben que hay un rayito de luz en el fondo del túnel y de esperanza. Y ese rayito de luz y de esperanza que hay en el fondo de ese túnel te hace sacar unas palabras, porque las palabras gobiernan al mundo, las palabras hacen cambiar el mundo, por la palabra fue creado el mundo. Y esas palabras, Daniel Ceballos, para mi hija, esas palabras fueron: hija, vamos a orarle al Señor por nuestros opresores, para perdonarlos, porque cuando dos se ponen de algo de acuerdo en la tierra, el Señor se los concede. Y la abracé en ese tribunal, y con lágrimas en los ojos que mojaban mi pecho, le pedí a Dios por mi libertad y por la libertad de Venezuela y la libertad de todos los presos políticos. Y en ese momento sentí que el milagro podía dar resultado, hacer efecto esa oración. Y allí, gracias a Dios, horas después, me llevan a la cárcel de Fénix Lara. Hubo una masacre que estaba publicada en las redes el 17 de mayo. El funcionario que me servía la comida, un joven de 23 años, con ganas de cambiar el país, un funcionario del Ministerio Penitenciario, perdió la vida. Porque conocí a los funcionarios que me llevaban la comida en pocos momentos que podía sacarle una palabra, porque se me prohibió hasta hablar con la Guardia Nacional, se me quería prohibir hablar con los funcionarios, con cualquier personal del Ministerio. Y aquel joven perdió la vida, y así como perdieron la vida 11 personas, fui al mismo calabozo. Y en una oportunidad le dije a un funcionario del Ministerio: ¿por qué me regresa al mismo calabozo en donde acaban de matar a 11 personas? Y aquel funcionario, con todo un odio, mirándome a los ojos, porque no me le paré firme. Y yo le dije que yo no soy militar, yo soy un civil. Yo no tengo que parármele firme a usted, ni decir consigna chavista, porque yo no soy chavista, yo soy venezolano. Me dijo: ahí es donde tú tienes que estar. Inmediatamente que no me les paré firme, me mandaron a sacar el único libro que tenía, que me había regalado Estensa. Me mandaron a sacar las prestobarbas porque no me podía afeitar, y a quitar las pastillas de la pensión. Me quedé sin nada, o digamos, con una simple corchoneta y una sábana. Y horas antes de que resultara el milagro, me llevaron a la cárcel de Uribana. Y me encerraron, compañeros diputados, y me detengo acá, pueblo de Venezuela, para que escuche hasta dónde llegué en el fondo del odio. Pero recordando que Chile sacó a los 33 mineros debajo de la tierra unidos y los sacó para que pudiesen disfrutar con su familia. Y este país unido tiene que hacer como los chilenos, bajar a 700 metros bajo tierra a sacar a sus compatriotas y traerlos a su país, y ir donde tengamos que ir para poder unirnos y reencontrarnos como familia. Y allí me llevaron a la cárcel de Uribán. Y algo que no había vivido como preso común, porque también quiero añadir, aunque fui un preso común,
por algo que no cometí, pero ya lo pagué. Estuve allí, no voy a enmendar hacia el pasado. No hay nada comparado con ser un preso político. Esto no se compara. Estos 17 meses de preso por pensar distinto es impresionante. Y allí me llevan a la cárcel de Uribana y compañeros, para ir finalizando. Junto a dos personas, que resguardo los nombres, me encerraron en una celda. 9 días y 8 noches. Me encerraron esposado, 24 por 24, sin quitarme las esposas. Si ya la puerta tenía un candado, ¿por qué me tenían que esposar? Con 44 años de edad nunca había vivido lo de aquellas esposas. Y el funcionario me dijo, así es que tienen que estar. Y les dije, ¿y para poder comer cómo hago? Para ir al baño, para bañarme, para quitarme la franela. Y sin una sábana, sin una colchoneta, sin nada donde recostar mi cabeza, me acosté en el piso con los dos compañeros y allí duramos esposados muchos días, comiendo una comida que ni siquiera los animales de algunas personas comen, para poder mantenerme en pie y para poder resistir al odio. Pido al pueblo de Venezuela, pido a Dios por la libertad de los presos civiles y de los presos militares de conciencia de esta patria. Pido a Dios por ellos y quiero pedirle a ustedes, compañeros, que ayudemos a que estos hombres salgan de estas mazmorras, que no se compara en la historia de nuestro país a algo antes vivido. Quiero cerrar estas palabras también pidiendo a Dios por la libertad de Leopoldo López, de Lorenz Saler y de muchos compañeros. Nelson Mandela pudo decir una vez, nadie nace odiando. El ser humano en el camino aprende a odiar o a amar. Aquel que arrebata la libertad a otro está preso del odio y la maldad. Por eso es necesario liberar tanto al opresor como al oprimido. Y Venezuela pronto necesitará una libertad verdadera para todas las personas que han llevado a este país hasta donde está. Necesitamos liberar esta patria. Necesitamos liberar el odio a muchísimas personas. Hermanos de Venezuela, compañeros, que venimos a trabajar por estas liberaciones, vayamos con fe, con esperanza, con fuerza a sacar a Venezuela adelante, porque la repatriación de este país se tiene que hacer cantando. Esos aeropuertos se tienen que llenar, porque daremos ejemplo de democracia, daremos ejemplo de paz, de amor y de justicia. Gracias a mis abogados, gracias a los juristas, gracias a los políticos. Y gracias, hermanos, por haber resistido. Compañeros, a ustedes gracias, a su familia, por no haberse doblegado. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias, pueblo de Venezuela. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Nos vemos en las calles porque estoy en vía de recuperación. Me están hidratando, me están ayudando, consintiendo, porque tenía 17 meses que no veía tantas caras alegres de esa Venezuela en que yo en prisión decía, esta no es la Venezuela en la cual yo nací, y soy venezolano por elección y por nacimiento. Dios los bendiga, los quiero mucho. Fuerza y fe Venezuela, fuerza y fe. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, compañeros diputados.
Bien, eran palabras del diputado Gilbert Caro, quien el día de hoy se incorpora a la Asamblea Nacional como en sus funciones como parlamentario. Recordemos que estuvo preso durante 17 meses y no había podido ejercer sus funciones, al igual que el diputado Renzo Prieto, quien desde el 2014 se encontraba como prisionero y ni siquiera había podido ser juramentado ante el Parlamento Nacional. Pues el día de hoy ambos se incorporan a sus funciones como diputados para, como ellos mismos decían, seguir trabajando por el país. Aseguran que nada los va a amedrentar y que ahora desde esta curul que ellos agradecen, se las dio el pueblo venezolano a través de las elecciones parlamentarias, van a trabajar para poder liberar a todos los presos políticos, muchos de ellos compañeros de celda, y para poder, como lo decía Gilbert Caro hace algunos minutos, sacar a Venezuela de esta situación. En las palabras de Gilbert Caro, él decía que sufrió unos tratos bastante crueles dentro de la cárcel, incluso en la cárcel de Uribana, donde también estuvo, fue esposado por varios días y con derecho solo a una sola comida. Vamos a seguir escuchando la sesión de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer votos porque todos los que están presos puedan venir a esta tribuna a celebrar la libertad muy pronto. Ven a través de las pantallas de BPI como el diputado Gilbert Caro y el diputado Renzo Prieto, ambos son recibidos por el resto de los diputados que el día de hoy vinieron a la sesión ordinaria de este 5 de junio. Muchos de ellos no habían podido ser vistos, pues está Gilbert y Renzo se encontraban en aislamiento. Ellos recordaban en las palabras que decía Gilbert Caro, que fue el único que participó en el derecho a palabra el día de hoy por los presos políticos, pues el resto tiene prohibición de conversar con los medios. Él indicaba que esto los ha fortalecido aún más y que una de las maneras de salir de la situación que atraviesa el país es a través de la reconciliación y es a través dejando del odio a un lado, pues es lo que según él ha hecho más daño a todo el país. El diputado Gilbert Caro asegura que no guarda rencor a sus opresores a pesar de todos los tratos inhumanos que recibió y que ya los últimos días de estuvo recluido, seguía recibiendo, pues él estaba en la cárcel Fénix, donde hace el pasado el 17 de mayo se registró un motín en el que resultaron 11 personas muertas y él aseguraba que uno de los funcionarios le indicaba que él debía haber estado o de estar preso en la celda en la que se encontraba, pues era merecido. Pues el día de hoy, esta sesión ordinaria que cuenta con 3 puntos, este es el segundo punto del día en el que se iba a debatir sobre los presos políticos y se le dio el derecho de palabra al diputado Gilbert Caro. Vamos a seguir escuchando la sesión del día de hoy. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Esperamos un minuto más, 2 minutos, mientras termina de saludar a nuestros queridos visitantes en el día de hoy. Pues se continúa en el segundo punto de la agenda que estaba planteada para el día de hoy, que es sobre los presos políticos. El primer punto era sobre la cumbre parlamentaria ocurrida en Cúcuta y en la que tuvo el derecho de palabra el diputado Alfonso Marquina, en el que agradecía a estos parlamentarios por la preocupación hacia Venezuela y por la intención de seguir ayudando a los venezolanos que se encuentran en el exterior debido a este éxodo masivo que han emprendido los ciudadanos de nuestro país. Él agradecía entonces a estos parlamentarios, aseguraba que era la primera vez que se daba una cumbre con estas características y indicaba que estos parlamentarios se comprometieron a que sus países van a tomar medidas necesarias contra funcionarios del gobierno venezolano, como revocación de visas, y por ende se va a instalar una comisión, que la cual él propuso se esté presidida por el diputado Tomás Guanipa, para llevar a cabo o darle continuidad a lo que sucedió en Cúcuta. En este segundo punto del orden del día, que era sobre los presos políticos, estuvo la intervención de la diputada Adriana Pichardo, quien dio paso a las palabras de Gilbert Caro, quien, recordemos,
salió hace unos días de prisión, pero se mantiene en cuidados médicos, pues presenta una deshidratación y además perdió al menos 10 kilos en los últimos días de reclusión, además de una amibiasis y una fuerte gastritis que lo descompensaron. Vamos a seguir entonces escuchando la sesión ordinaria de este día de hoy, en la que toma el derecho de palabra el diputado Juan Pablo Guanica. Adelante, diputado. Señor presidente, colegas diputados, creo que el discurso anterior pronunciado por el colega Gilbert Caro representa el sentimiento, la emoción de alguien que ha vivido una injusta situación en su vida y que a pesar de todo lo que ha vivido, sale con la esperanza, con la dignidad en alto a luchar por nuestra Venezuela. Debemos darle un merecido aplauso a Gilbert Caro y a todos los presos políticos que hoy están, no en libertad, sino que han sido excarcelados y que indudablemente lo que han vivido es algo que los afecta en lo personal, los afecta en lo familiar, los afecta porque nadie puede pensar que puede haber un gobernante que por el único objetivo de mantenerse en el poder esté dispuesto a hacer cualquier cosa, hasta a agredir la libertad, que es algo inmanente a la persona humana, a agredir la dignidad, que es algo inmanente a la persona humana. Todo lo que está pasando en estos últimos días es gracias a la lucha del pueblo venezolano, de un pueblo que decidió no rendirse, de un pueblo que decidió seguir luchando hasta alcanzar la plena libertad. Por eso también este es un momento para hacer un reconocimiento a las más de 120 personas, jóvenes la mayoría, que salieron a luchar por la libertad y la democracia y dejaron su vida en las calles de Caracas, en las calles de cada uno de los estados de nuestro país, y que hoy tenemos la obligación de honrarlos, porque esa lucha está dando fruto. La familia sufre con estas cosas. Hoy veo la cara de cada uno de quienes pueden estar hoy junto a su familia y sé que han tenido dificultades. Veía ayer, por ejemplo, un video en el que Wilmer Azuaje se encontraba con sus hijos pequeños, una niña que probablemente tenía un año o dos años de edad y que miraba a su padre quizás con la extrañeza de preguntarse ¿por qué no estuviste los días anteriores conmigo? Y quizás él tratando de explicarle que eran razones ajenas a su voluntad las que lo habían separado de su familia. Y esas cosas dejan secuela y es muy importante que todos estemos al tanto de eso y acompañemos a las personas que hoy están en esta situación, porque nunca jamás debieron estar presos, nunca, porque son inocentes, porque no han cometido ningún delito, porque lo único que hicieron fue salir a las calles de Venezuela a ejercer el derecho a la protesta, que está claramente establecido en nuestra Constitución venezolana. Por eso nuestra exigencia tiene que ser libertad plena para todos los presos políticos, absolutamente todos. Y yo me pregunto, ¿quiénes estaban aquí en este momento son libres de conciencia, pero realmente tienen libertad plena cuando muchos de ellos tienen prohibición de salida del país o tienen la obligación de presentarse cada 15 o 30 días ante un tribunal, o además han sido perseguidos y siguen siendo perseguidos? Se les prohíbe declarar ante medios de comunicación, se les prohíbe hablar a través de redes sociales. ¿Qué clase de libertad es esa? Libertad plena es lo que exigimos para todos los presos políticos,
de nuestro país que nunca debieron estar presos. Aprovecharon esa situación, por ejemplo, para soltar a 20 personas que hace escasamente 2 meses agredieron al diputado Teodoro Campos. Y mientras tanto, los policías metropolitanos van a cumplir 5 lustros presos. ¡Eso es inaceptable! Y por eso nuestra lucha tiene que ser por la liberación de todos los presos políticos. Ahí está el caso de Simonovic, y podemos decir cada uno de los casos que son inaceptables. Los muchachos de la UPEL de Aragua, que su familia está desesperada, son casos inaceptables. Ni un solo preso debería haber en esta Venezuela. ¿Cómo es posible que tengamos el caso de Raúl Baduel? Me decía su hijo hace unos minutos que tienen 120 días sin saber de él, que no tienen ninguna información, que quisieran al menos una fe de vida. ¿Cómo puede ser eso? ¿Con qué autoridad se presenta el irresponsable delincuente sinvergüenza de Nicolás Maduro a decir que está haciendo un acto de magnanimidad? No, señor Nicolás, tú lo que estás es desesperado, tú lo que estás es buscando la posibilidad de ser reconocido. Y no vas a ser reconocido, Nicolás. El pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional, la comunidad internacional, no te va a reconocer por haber hecho un acto de utilización de los presos políticos con el único objetivo de mantenerte en el poder, sabiendo la tragedia que le ha generado a nuestro país. Todo esto pasa porque en Venezuela hay gente que por pensar distinto es detenida. Y no solo son civiles. Yo creo que aquí tenemos que hacer, sin ninguna distinción, la exigencia de libertad para todos, absolutamente todos los presos políticos, incluyendo los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, que han tenido el valor, el coraje de decir: aquí tenemos que rescatar y restituir la democracia y el Estado de Derecho. Todo esto tiene que ver, queridos amigos, con lo que pasó el 20 de mayo en Venezuela. El 20 de mayo se realizó una farsa, el 20 de mayo se realizó un fraude, una mojiganga en este país, y quien quería utilizar una especie de proceso electoral para ser legitimado terminó totalmente deslegitimado. Y ante esa deslegitimación busca entonces algunas acciones como esta, que favorecen indudablemente a presos que nunca debieron estarlo, pero que él piensa que eso le puede dar el reconocimiento que nunca va a lograr, porque esa fue una decisión no negociada, esa fue una decisión unilateral de un deslegitimado que lo único que aspira es que se le reconozca, y eso no va a pasar. Todos sabemos cuáles son las intenciones de Nicolás Maduro. Es impresionante escucharlo como ayer decía: yo los perdono. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad hablas tú de perdón si alguien tiene que ser perdonado algún día por todo el daño y la tragedia que ha generado en el país? Eres tú, Nicolás Maduro, y no tienes ninguna autoridad para perdonar a nadie, porque ellos ni son delincuentes ni cometieron algún delito. Solo son presos tuyos que por cobarde pones presa a la gente, porque sabes que gente que está en la calle luchando por la democracia y luchando por la libertad. Venezuela se acerca a la libertad plena. Venezuela va a seguir luchando por su libertad, por la libertad de comer, por la libertad de trabajar, por la libertad de estudiar, por la libertad de expresarse, por la libertad de progresar, por la libertad de contar con medicinas, por la libertad de contar con tratamiento médico. Venezuela va a ser libre, pero no solo van a ser justamente libres todos los que hoy son presos políticos, sino que va a ser libre también
30 millones de venezolanos que con esta lucha vamos a liberarnos de Nicolás Maduro y vamos a rescatar la democracia en Venezuela. Mi solidaridad y acompañamiento junto a Primera Justicia y a la Unidad Democrática a todas las personas que están en libertad, aunque sea una libertad limitada, pero también la exigencia para que todos estén en libertad y también la esperanza de que en los próximos días tendremos libertad los 30 millones de venezolanos. Adelante, a seguir luchando, que la libertad la vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Juan Pablo Bonifa. En este debate que han anotado dos oradores, el diputado Carlos Valero y para cerrar el diputado Henry Ramos de Luz. Tiene la palabra el diputado Carlos Valero. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Venezuela suscribió en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal está, digamos, su articulado se compone de 30 artículos. Como he dicho muchas veces, el diputado Renamo Alud, cuando se refiere al código penal venezolano y a los delitos que el gobierno ha cometido, si uno toma esa de la declaración y la abre en cualquiera de las páginas, el gobierno ha violado uno de esos 30 artículos. Es increíble. Estamos frente a un gobierno que es un absoluto violador de derechos humanos. Yo creo que en la historia republicana de nuestro país, inclusive un poco más allá, si nos vamos a la dictadura de Gómez, si nos vamos a lo